was a marvelous marathon, very flat, so it was great for some speed, and the organization was great, and the people around on the track was great as well. This is my first marathon. I'm really amazing because of, and I have had really good sensations. It's perfect for me. Me and Kanta Castillo. One of the best marathons I've ever done. I've done 23. El primero que hice y mi maratón 46. Un año más aquí, a disfrutar de la maratón de Castelló y del 10 que pasa Castelló. A nivel deportivo hay un plantel muy grande de atletas, tanto en el 10 como en el maratón, con posibilidades, excepto el récord de chicas, que ya batimos el del mundo el pasado año, hay posibilidades de batir todos los récords este año. Un llamamiento también a todos los ciudadanos y manera que sintamos la maratón como propia. Durante este fin de semana estoy haciendo diferentes actividades que han programado la organización y entre ellas ha sido estar en la entrega de dorsales con los niños, el Breast Fire Run que se va a celebrar ahora, un entrenamiento totalmente saludable. Luego acudiré a la carrera de los niños, conferencias, ponencias en la expo del corredor y, cómo no, un maratón que se ha consolidado y que es uno de los mejores maratones de España, el Maratón de Castellón. A disfrutar y ya está. Este es el premio de unos meses de entrenamiento. No, no he visto una maratón que tenga tantos puntos de animación. Te lo digo de verdad, ¿eh? No lo he visto por ningún sitio. Corro la maratón de Castellón por David, un coleguilla que está un poco pachucho y la voy a correr por él. Era una carrera fabulosa, un día maravilloso, sensaciones buenísimas y a por ello. Castello, gracias Tommy, thank you, nada más que darle. Es la primera vez que participo, ha sido súper divertida. Super easy in the beginning, feeling good, and then kilometer 30, I got a little tired, but we finished, it was all good. So. كان شوية معرف ناش نمشي وبرومي سومي معرف نمشينا شوية رابيد. الدوزيام كان صعيب باش كملته. Los últimos kilómetros han sido un poco duros, pero sabía que podía conseguir 2:50 y he ido a por ello. Mi décima edición. 10 terminadas y increíble, organización 10, una maravilla. Aquí en Castellón no se puede pedir más, un día de deporte y fenomenal. Muy bonita, con mucha gente dándolo todo, mucha animación, pues gente increíble y muy emocionante, la verdad.
El año que viene, que seáis más aún los que vengáis a cumplir con vuestros objetivos y que podáis disfrutar de este deporte que es el running. Y aquí os esperamos.